Muy buenos días, mi nombre es María Teresa Villena, soy la directora de la Oficina Comercial de PROM Perú en México. Es para mí un placer saludar a todos los empresarios y representantes de gremios empresariales que gentilmente nos acompañan esta mañana al lanzamiento internacional de la plataforma digital Perú Marketplace, herramienta que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROM Perú ponen a su disposición para conectar con los exportadores del Perú y conocer de manera amigable, directa y rápida los productos que producimos y exportamos al mundo. Esta nueva herramienta digital, la cual va muy acorde a los tiempos de relacionamiento virtual, contribuirá a fortalecer y mejorar el intercambio comercial entre México y Perú, cuyas cifras antes de la pandemia superaban los 2.200 millones de dólares y, como era de esperarse, el 2020 tuvimos un decrecimiento del 15.5%, llegando a una cifra de intercambio comercial de 1.918 millones. Recordar que el comercio bilateral entre México y Perú cuenta con dos importantes instrumentos legales, como son el Acuerdo de Integración Comercial Perú-México, vigente desde el año 2012, y el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que este próximo 20 de julio cumplirá 6 años de vigencia. Ambos acuerdos facilitan el intercambio de productos y de servicios entre nuestros países, con importantes preferencias arancelarias, y muchos productos se benefician a la fecha de una desgravación arancelaria al 100%. Vale decir, se intercambian, exportan e importan bilateralmente a arancel cero. México representa para el Perú un mercado importante de destino para las exportaciones de productos no tradicionales con valor agregado. En ese sentido, desde PROM Perú hemos venido trabajando en la promoción y difusión de la oferta exportable de las líneas de productos para los cuales hemos identificado una importante demanda en México, principalmente de los sectores de agronegocios, confecciones, manufacturas, pesca y de servicios. Es por ello que nos hemos preocupado de estar presentes en las principales ferias internacionales especializadas que se desarrollan en México, como también propiciado la participación de los principales y potenciales importadores mexicanos en las ferias emblemáticas y ruedas de negocios que organizamos anualmente en el Perú. Y como resultado de este trabajo, ya contamos con dos centros de negocios, uno ubicado en la Ciudad de México y otro en Guadalajara, con la participación de empresas exportadoras de la línea de servicios de exportación, como software, marketing digital, BPO, animación digital, editoriales, servicios de ingeniería y consultoría orientada al sector minero, entre otros. Y estamos proyectando para el año 2022 un centro de negocios para la línea de proveedores a la minería. Y de acuerdo a la tendencia de la forma de comprar del consumidor mexicano en la coyuntura actual, estamos implementando el programa e-commerce para la venta online de productos de alimentos procesados, los que estarán disponibles a partir del presente mes de julio a través de las plataformas de Mercado Libre, Amazon, Costco y de Walmart. Es por ello que en este escenario actual toma relevancia esta nueva herramienta digital Perú Marketplace que presentamos el día de hoy y ponemos a disposición de los empresarios mexicanos. Los invitamos a visitar esta plataforma y a conocer los productos que ofertamos y a interactuar con los exportadores peruanos de los productos de su interés, ingresando a www.perumarketplace.com. Y ahora le cedo la palabra al señor Rafael Nava, vicepresidente de la sección de América del Sur del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, CONCE, quien nos dará unas breves palabras de testimonio de la relación comercial entre México y Perú. Muchas gracias. Buen día. Quiero expresar mi agradecimiento a PROM Perú por haber invitado al CONCE, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, al lanzamiento internacional en México de la plataforma virtual Perú Marketplace. En mi carácter de presidente de la sección de América del Sur del CONCE, quiero platicarles que estamos en forma prioritaria enfocados en el desarrollo de todas las acciones que impulsen el logro de nuevos éxitos en la Alianza Pacífico, para lo cual se requiere que los cuatro países que la conformamos crezcan rápida y armoniosamente. Hoy comentaré brevemente sobre Perú.
país hermano con un PIB per cápita similar al de México, y si bien tiene la cuarta parte de la población mexicana, es un centro atractivo para las inversiones, principalmente en el área minería. Perú se distingue por su enorme capacidad productora y exportadora de cobre, oro, plata, zinc. Por lo mismo, empresas mexicanas han efectuado cuantiosas inversiones en ese importante sector. Donde tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos para ayudar a incrementar los demás renglones ajenos a la materia, que esta plataforma que se está lanzando seguramente debe ayudar. Por ejemplo, la balanza comercial, aunque favorable para México, es muy pequeña, tomando en cuenta el potencial que tenemos ambas naciones. Las áreas de oportunidad son enormes. Dejo un solo dato como ejemplo. Solamente $1 de cada 1000 que México le compra al mundo proviene de Perú. Eso les da la idea de la capacidad de incremento que tenemos en nuestras negociaciones. Muchas gracias y el mejor de los éxitos a PromPerú. Hasta luego. Como segundo testimonio, presento al señor Javier Abascal, CEO de la empresa Casa Abascal, importante importador de productos peruanos del sector alimentos. Javier, buenos días. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Abascal. Represento a la empresa Casa Abascal. Estamos ubicados en la Ciudad de México y por medio de la oficina de PromPerú en la Ciudad de México, y ya por más de 20, 25 años, hemos trabajado con empresas peruanas comercializando todo tipo de productos: maca, cúrcuma, nuez de Brasil, azaí, quinoa. Y bueno, siempre han sido productos de primer nivel, de muy alta gama y productos que siempre hemos tenido en muy alta estima y dentro de nuestro inventario. Quería agradecer también a PromPerú por las invitaciones a las ferias alimentarias, tanto en físico como en digital en este año. Y bueno, les deseo mucho éxito y les agradezco siempre tenernos en consideración para todo tipo de eventos y realizaciones que han tenido la oficina aquí en la Ciudad de México. Y ahora, como tercer testimonio, presento al señor Marco Antonio López, director de importaciones de la empresa Merck S.A., importante empresa importadora de productos del sector de pesca. Por favor, Marco Antonio, buenos días. Hola, mi nombre es Marco Antonio López Sánchez Arias, director de importaciones de la empresa Merck SADCB. Antes que nada, quiero agradecer a PromPerú por siempre hacernos partícipe de sus eventos. Nosotros somos una empresa 100% mexicana dedicada a la importación y distribución de productos de la pesca. Contamos con más de 10 años de experiencia importando productos del Perú. En dichos años, siempre hemos tenido un trato ético y profesional de parte de todos nuestros proveedores. Es por esta razón y con toda la confianza que podemos recomendar ampliamente la plataforma Perú Marketplace como un medio innovador y moderno para acercarnos y conocer nuevos proveedores. Muchas gracias. Y como cuarto y último testimonio, presento al señor Jorge Treviño, CEO de la empresa Welbin México, importante importador del sector alimentos de productos peruanos, principalmente de la quinoa. Jorge, bienvenido. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Treviño, socio cofundador de la empresa Vigem. Nosotros nos dedicamos a los productos específicamente naturales y orgánicos, básicamente alimenticios. Y en nuestra área de oportunidad, pues encontramos hace ya varios años, más de 5, los productos peruanos endémicos como la maca, la lúcuma, el camu camu, el sachenchi, por supuesto. Y empezamos explorando esto y nos ha ido bastante bien. Afortunadamente han sido productos que
dentro del mercado mexicano, no solamente el producto en sí por sus grandes cualidades nutrimentales y su calidad, sino también por la gran apertura y disposición que hemos tenido siempre de nuestra contraparte y socios comerciales en Perú, en sus atenciones, en la forma de que siempre tengamos una respuesta rápida y una solución a nuestros requerimientos. Hemos participado en algunos eventos allá en la ciudad de Lima, que amablemente la oficina PromPerú en México nos ha hecho esta invitación y hemos tenido la oportunidad también de conocer algunas plantas y productores, lo cual es gratamente y es placentero trabajar así, ¿no? Sabiendo desde el producto, desde cuál es su origen y cómo se transforma hasta llegar a México finalmente, y en donde nosotros, bueno, elaboramos nuestros productos con la marca Euforia Superfoods, que distribuimos tanto al consumidor final, desde una tienda en línea y medios electrónicos, hasta cadenas comerciales y de retail, algunas farmacias especializadas con sus productos en las áreas naturales y de origen saludable. Entonces, bueno, la experiencia ha sido agradable, como les comento, les hago una extensión también a todos los empresarios mexicanos y de otros países a que puedan acercarse a PromPerú, ya sea en México o en su país, seguramente van a tener las muy buenas experiencias que también nosotros hemos tenido. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Agradecemos las palabras de la presidenta ejecutiva de PromPerú, doctora Amora Carvajal.
continuación las palabras de la ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, doctora Claudia Cornejo Momi. Es un gusto estar con ustedes para el lanzamiento internacional del Perú Marketplace, la primera plataforma digital oficial en la cual se ofrece lo mejor de la oferta exportable peruana en un solo lugar. Esta fue desarrollada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú. Asimismo, agradezco a los consejeros de las oficinas comerciales en el exterior, autoridades y empresarios que nos están acompañando en este importante evento. Vivimos en un mundo en el que los negocios son cada vez más dinámicos y los empresarios necesitan estar cada vez más conectados. Todo esto es posible gracias al uso de las tecnologías digitales y de información, las cuales, de una manera acelerada, se han convertido en una de las principales herramientas que conecta y desarrolla el comercio internacional. El gobierno peruano no es ajeno a esta realidad y por ello estamos consolidando las políticas públicas en materia de digitalización, especialmente ligadas al comercio exterior, impulsando proyectos que logren conectar a nuestros empresarios exportadores, sobre todo las pymes y de las regiones del país con el mundo. Prueba de ello es la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, los programas de e-commerce, la ruta exportadora digital, la organización de ruedas de negocios virtuales, misiones de innovación, entre otras acciones. Todos estos esfuerzos tienen como objetivo ofrecer las mejores condiciones para hacer negocios con el Perú, conectándose con empresarios confiables y una oferta exportable competitiva, acorde a las exigencias y estándares del comercio internacional. Este contacto sigue creciendo, pues a la fecha el Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales vigentes que nos conectan con 54 mercados en el mundo. Estos representan el 81% del PBI mundial y el 41% de la población mundial. Asimismo, al cierre del año 2020, el 90% del comercio peruano estuvo cubierto por mercados con los cuales se ha establecido tratados de libre comercio. Hoy, me complace poner a su disposición el Perú Marketplace, un esfuerzo conjunto del sector público y privado peruano que hoy cuenta con más de 1.200 proveedores y más de 5.000 productos de los sectores agronegocios, industria de la vestimenta, artesanía y decoración, manufacturas diversas, productos pesqueros y de exportación de servicios. Los invito a visitar y explorar Perú Marketplace a fin de conocer nuevos socios confiables que cumplen y ofrecen bienes y servicios con altos estándares de calidad y sostenibilidad de manera sencilla y rápida a través del siguiente enlace: www.perumarketplace.com. Quedamos listos con nuestros consejeros comerciales y empresarios exportadores peruanos para atenderlos de la mejor manera, confiable y competitiva. Muchas gracias.